Vamos a iniciar la segunda sesión de tres de la actividad de capacitación, desarrollo de habilidades gerenciales. Es importante recordarles que esta actividad está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Doctora, les cedo la palabra y el uso de la pantalla. Oh, muchas gracias, qué amable, buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Es un gusto reunirnos nuevamente el día de hoy y me dice que no puedo compartir todavía. ¿Me puedo compartir la presentación? Listo, doctora, ya puede compartir. Ya puedo compartir. Ah, ok. Gracias, gracias. Sí, la tecnología es bella, pero de repente se pone difícil y en sus 5 segundos, sí. Y bueno, nos da dolores de cabeza, pero qué bueno que ya estamos por aquí. Pues muy buenos días. ¿Cómo les fue con los ejercicios? Como ven, es un proceso de transformación, esto de ir adquiriendo las habilidades. Y hoy vamos a trabajar unas habilidades muy bonitas. Muy bien. Entonces, este proceso de transformación que decimos se va construyendo a través de la práctica. Fíjense, aprendemos por práctica. De pronto olvidamos el valor que tiene la repetición. Y eso es algo que pues vamos a enfocar el día de hoy con los diferentes temas, porque pues tienen bastantes aspectos y ejercicios que tratar. Vamos a entrar en las habilidades. Bueno, en primer lugar, ¿qué son en general las habilidades gerenciales? Destrezas, nos hablan los autores que poseen los jefes, gerentes, dueños de las empresas para dirigir de manera eficiente y productiva a los colaboradores de la empresa para lograr los objetivos organizacionales. Es el conjunto de técnicas para poder administrar eficientemente al personal. Aquí vemos que las posibilidades, es como si fuera un tablero de ajedrez. Hay que ser muy claro en ese establecimiento de metas. Decíamos desde la sesión pasada que vamos a tener la planificación estratégica, el establecimiento de esa visión y esa misión organizacional desde la cabeza, pero se implementa desde las bases. Y fíjense que uno de los grandes problemas que existen está precisamente en que no se le dice a las bases qué se quiere. Es impresionante ese desconocimiento de pronto de cuáles son los objetivos a cumplir. Simplemente la persona no sabe exactamente cuáles son esos lineamientos prioritarios. Tiene un conjunto de ideas que vuelan, que hacen este sistema en la cabeza como si fueran imágenes, así como este punto. Entonces, tiene un montón de cosas que hacer y bueno, y dice, y luego, ¿cómo ataco esto, no? Entonces, bueno, por eso empezamos desde la comunicación. La comunicación es el arte. Es el arte y el centro de todo sistema de relaciones humanas. Y normalmente cuando pensamos en comunicación, pensamos que por el simple hecho de hablar ya nos estamos comunicando. Y como ustedes recordarán, el sistema de la comunicación es muy complejo. No porque sea difícil. Si pudieron hacer el test, si no, en realidad el tema es hoy, pero lo vamos a hacer. Hay varios elementos dentro de la comunicación y hay que evaluar en esos elementos en cuál hay más facilidad, en cuál hemos trabajado más, y a veces no es que
no queramos, es que no hacemos conciencia de que puede haber esta situación en el que nos haga falta trabajar ese punto. Puede ser la escucha activa, puede ser la asertividad en el mensaje. Y la cuestión es que la comunicación requiere que el emisor sea muy claro en el mensaje que quiere transmitir y ese mensaje realmente llegue de esa manera al receptor. Y en el camino hay muchos problemas. Nos hablan de los ruidos, ¿no? Independientemente de la forma en la que se dé la comunicación, porque ahora vean qué maravilla. Anteriormente he tenido el gusto de dar cursos de capacitación también en la HAP y era presencial. Y entonces había que desplazarnos, ¿verdad? A las instalaciones muy bonitas que tienen ustedes. La cuestión es que véanos, y no importa en qué país estemos, nos estamos comunicando, pero esto tiene un reto adicional es importante que lo consideremos. Y ese medio de comunicación va a tener sus retos, que es muy fácil, que es muy rápido, en cualquier momento. A veces tengo, por ejemplo, clases a las 3 de la mañana y se puede, ¿no? Y no importa si a las 7 tengo otra actividad. Imagínense, estamos en España tomando la clase, pues evidentemente la dificultad que hay para las 7 entrar a la otra actividad en México no hay problema. Y estuve en España y en México, qué maravilla. Lo sabemos, esa parte es virtuosa. El gran problema está en que hay otros retos involucrados, como la tecnología que nada más se pone necia, ¿no? La cuestión del contacto humano es distinto, que nos da la posibilidad de que haya muchas más personas con nosotros, pero eso también implica que somos distintos. Entonces, ¿cómo esté llegando el mensaje? Hay que considerar al receptor del mensaje. ¿Qué características tiene cuando recibe el mensaje? Porque habemos personas que somos, que tendemos a tener a más desarrollada como preferencia la parte visual. Es una preferencia en cuanto a la forma en la que aprendemos y lo vamos trabajando. Podemos desarrollar otras, pero normalmente tenemos esas preferencias visual o auditiva o kinestésica, y entonces hay quien aprende porque ve, hay quien aprende mejor porque escucha, hay quien aprende mejor porque hace. Entonces, tenemos que considerar todas esas diferencias y no, hace que los elementos a considerar sean muy, muy diversos. La comunicación no es nada más, como les comento, la voz. La voz es una parte, pero los estudios nos dicen que solo el 7% de la comunicación. El resto está dividido en elementos que tienen que ver con la voz y hay otros que no. Por ejemplo, está evidentemente la voz. Y relacionado con esto está el tono de la voz. Cuando queremos llamar normalmente la atención, se eleva la voz, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, los líderes, cuando quieren mandar un mensaje directo a su equipo, obvio, no estás en un auditorio en donde tienes que impostar la voz, pero normalmente el tono grave, y esto es algo que se estudió en los sistemas de comunicación que se utilizan en el FBI, en materia de negociaciones, por ejemplo, con rehenes, fíjense nada más el lugar, trabajan mucho con la voz, porque la persona, imagínense que está asaltando un banco en Nueva York y tiene un montón de personas secuestradas
y obviamente con el nervio de que lo van a mandar los francotiradores y está en la decisión de vida o muerte, terrible, ¿no? Y la alteración en todo su sistema nervioso está a flor de piel. Entonces, ¿qué es lo que hace ese tono de voz calmado, grave, suave, pausado? Nos dicen, como locutor de radio nocturno, ¿no?, que enamora la voz, calma el sistema nervioso de la contraparte. Y esto en negociación y en liderazgo es muy importante, porque muchas veces, bueno, el líder vimos que tiene toda la capacidad de disponer, de imponer, de generar cambios de circunstancias en los colaboradores. Entonces, eso genera estrés a la hora de recibir instrucciones, a la hora de recibir quizás una llamada de atención. Entonces, queremos que capte. Fíjense que de pronto se deja de lado la importancia del estrés. Es algo que una y otra vez nosotros queremos recalcar, porque un efecto en el sistema nervioso es que se va a activar la adrenalina y el cortisol, y esto provoca que entonces cuando se activa la adrenalina, pues tenemos unas habilidades de específicas que vienen en relación con esa respuesta de choque. Esto es ancestral. Imagínense que ahorita nos sueltan en el área en el que estamos un tigre. Pues obviamente vamos a correr, vamos a subirnos a un foco, vamos a agarrar una silla. No sé cómo reaccionamos en ese momento, pero es que el tigre nos quiere comer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo para que nosotros podamos responder? Una maravilla, nos transforma. Todo nuestro sistema glandular se activa y entonces nuestra piel se engrosa para resistir los golpes, nuestros músculos. Por eso podemos brincar de un segundo piso y probablemente no nos pase nada. Por eso hay mamás que cuando se está incendiando el carro abren la puerta o levantan una tonelada. Una mamá, ¿cómo hizo eso? La adrenalina le dio toda la fuerza del mundo. Los sistemas, por ejemplo, ocular y auditivo se abren, entra más sangre a la, podemos ver más, podemos oír mejor. Nuestro sistema circulatorio le da fuerza sobre todo a los músculos para que resista los golpes, para que sea más fuerte, para que pueda correr más fuerte. Vean cómo se transforma el cuerpo. La sangre, obviamente la sangre bombea más, necesita más fuerza y muchos cambios adicionales. La cuestión es que el cerebro también se afecta, el estómago se afecta, porque en este momento sería un absurdo estar pensando en comernos una hamburguesa con papas si nos viene correteando el tigre, ¿verdad? Entonces, el sistema digestivo se para que nosotros podamos enfocarnos en correr, en golpear, en resolver la situación de peligro inminente. En materia de cerebro también hay desajustes, porque está enfocado en la huida, en la lucha, la huida, pero la parte creativa, la parte de la comprensión, del aprendizaje, no se da, porque está enfocado en otras cosas. Hay una separación. Normalmente el hemisferio derecho y el izquierdo están trabajando armoniosamente, pero cuando hay estrés no es armonioso, porque está enfocado en otras cosas. Todo lo que es nuestro sistema, nuestro hemisferio derecho, tiene alteración, que es precisamente el de la creatividad, el de la imaginación. Entonces, esto es muy importante, porque si nosotros tenemos a la persona estresada y le gritamos, cállate, ven, la persona se estresa más. Y además hay otra cuestión. ¿Por qué? Imagínense tener a nuestro cuerpo, y eso está comprobado neurológicamente y científicamente, que tener a nuestro cuerpo en ese estado de adrenalina y cortisol todo el tiempo,
no le va a producir un estado satisfactorio ni saludable, precisamente porque está haciendo un desgaste. O sea, nuestros antepasados corrían del tigre, pero no todo el día. Ahora el tigre, ¿qué es? Tu marido, tus hijos, tu jefe, y tendemos a mantenernos en un sistema de estrés. Entonces, ojo con esto. Vamos a regresar más al rato, pero me interesa mucho que lo tengamos presente, porque hay muchas empresas que tienen ese criterio. Trabajo bajo estrés, no, espérate tantito. Una cuestión es que la persona esté alerta y focalizada y clara, que viene el siguiente tema con la administración del tiempo, y otra cuestión es que la tengas estresada, porque estresada no va a producir. Está comprobado que el estrés disminuye la productividad, porque se enferma simplemente por esto. No comprende igual, no crea igual, o tiene que estar tomando algún tipo de droga para que su sistema esté trabajando todo el tiempo bajo estrés. ¿A qué me refiero con droga? Pues un café, Red Bull. Tenía alumnos que a las 7 de la mañana en licenciatura llegaban con su Red Bull. Eso es un asesinato al hígado. Asesinato al hígado. Entonces, es bien importante que el ambiente de trabajo sea otro. Vamos a ver que hay empresas como Google, por ejemplo, como Microsoft, que tienen ambientes gamificados. De plano, una cancha de fútbol para que el trabajador esté ahí jugando, porque ese estado de juego hace que todo el sistema se tranquilice y sea la persona más creativa. Y en las áreas en donde son los sectores, ¿verdad?, más difíciles de trabajar, como son los tecnológicos. Entonces, tomarlo en consideración. Y volviendo al FBI, esa persona está en estrés absoluto, su vida está realmente en peligro. Y entonces, la voz, el tono de la voz, primer elemento muy importante. Ese tono de la voz hay autores que nos dicen que representa el 38% del mensaje y es tranquilizador. Y entonces el sistema se apacigua y recibe mejor el mensaje. Muchas veces cuando están gritando ya no oyes, ¿no? Bueno, obvio, hay una modificación también a nivel neuronal cuando hay estrés. Entonces queremos que oiga. Háblale en un tono calmado. Recuerden eso, del locutor de radio. Me gusta esa imagen, esa metáfora. Es interesante. Y la velocidad. Eso es muy importante. Y tiene que ver, fíjense que todo esto de la comunicación es mucho de observación. Obvio que a veces perdemos de vista este punto. Que hay que estar muy atentos al otro, es estar atento en todo su sistema, cómo habla. Normalmente hay que ajustarnos a su forma. Recordemos que nos gusta, y esto nuevamente es antropológico y neurológico, que nos gusta estar en ambientes con personas similares a nosotros. Y tenemos una capacidad mejor de atención y de respuesta cuando se parecen a nosotros. Entonces, hay que buscar que haya esa similitud. Si habla lento, hablar más lento. Si habla rápido, hablar más. Tender a hablar como él, ¿no? Y la velocidad en general tiene un efecto. Si nosotros queremos tranquilizar a la persona y que llegue mejor el mensaje, hablar lento, modular y bajar el tono. Normalmente esas voces chillonas así son difíciles. Y de hecho, nosotros podemos trabajar con nuestra cuerda bucal para que el tono sea también diferente, ¿no? Que no sea muy agudo. Normalmente los tonos agudos hacen una resonancia un poco dolorosa a los oídos del receptor. Trabajar en ese bajar el tono y darle esa modulación para que sea más
despacio, la velocidad. Entonces, ir jugando en general es mejor hacerlo así, pero obvio que va a depender también de lo que queramos decir. Imagínense que bajamos el tono, pero queremos hablar de una gran noticia y una felicitación a nuestra contraparte. Si le decimos, te doy las felicitaciones por el logro obtenido, uy, ¿no? Así, te doy las felicitaciones, lo lograste. ¿Vemos? Obvio que tenemos que jugar con nuestra voz de acuerdo al mensaje que queremos transmitir. Esto es muy importante, pero ser conscientes de eso y ajustarnos al otro. Y esto en negociación va a ser muy importante. El otro elemento es el lenguaje corporal, que representa en general arriba del 55% de la comunicación. Y este mensaje corporal es dominante. Pensamos que es la voz, ¿no? Es el cuerpo. Y el cuerpo manda mensajes en todo lo que hace. Todo. Los gestos con las manos, la postura del cuerpo, la expresión de la cara, el contacto visual. Por eso yo quisiera verlos, pero no los veo. pero es muy importante. Está mandando mensajes. ¿Qué mensajes mandas? Es importante hacer esa conciencia porque este es el mensaje dominante y debe de haber una congruencia entre ese mensaje que es el dominante y la voz. El lunes hablábamos de esos jefes, ¿no? Porque no podemos llamarle líder a alguien que sea tan descuidado en algo tan sencillo como esto. Vienen a verlo a la oficina y está, ¿qué quieres? A ver, explícame el asunto. Espera tantito. Está cargando por teléfono, ¿no? Viendo su celular. Sí, pero ese es el jefe. Ahora imagínate que llegas a tu casa y tu niño te está diciendo y tú, sí, ándale, ¿qué quieres? Y por acá haciendo otras cosas. ¿Cuál es el mensaje dominante? El mensaje dominante es tu cuerpo. Es el lenguaje corporal. Y sí, le puedes decir, te estoy poniendo atención, sí, dime, ¿qué quieres? No, es el 7%. Entonces, hay una incongruencia. Ese choque va a tener una respuesta. Y esa respuesta va a ser acorde a lo dominante. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Le estamos faltando el respeto a la persona. Uno de los elementos que más afecta la autoestima y las relaciones humanas es la falta de atención cuando te está hablando. Por eso el niño te jala la falda y te dice, ponme atención, ¿no? Por eso hay tantos problemas de repente con la pareja, porque la pareja te dice, es que no me estás haciendo caso. Y algo muy importante, las mujeres somos excelentes comunicadoras. Bueno, ¿saben? Nuevamente tenemos un antecedente recolector. Recordemos que así era. La mamá se quedaba cuidar a los niños y tenía que estar viendo que la fruta no tuviera animales, que fuera comestible, que el niño estuviera en un lugar adecuado, que si se acercaba el tigre corrieran y además estaba con las otras mujeres, estaba recolectando información, normalmente recolectar información. Entonces tenemos esa habilidad en particular muy desarrollada, recolectamos mucha información de lo que estamos viendo, de lo que estamos escuchando, por eso se dice que es difícil que le mientas a tu esposa, porque pues, está analizando, y no es que quiera analizarte, es que sale solito, es parte de nuestra esencia, y los hombres tienen otras habilidades muy importantes, como es el enfoque, que vamos a hablar de él en un momentito. Entonces, la comunicación en el lenguaje corporal, algo también importantísimo. Ese lenguaje corporal también tiene que ver cuando hablamos de la gesticulación, hay una comunicación que tiene que ver con nuestra cultura. Nuestra cultura latina es afectuosa, es abierta. Por ejemplo, hablábamos de que parte de este movimiento del cuerpo tiene que ver con los ojos. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen
cuando vamos a ver a alguien o tenemos que dar una entrevista de trabajo o tenemos que hablar de algún tema o estamos en la negociación con algún compañero de trabajo, con un cliente, míralo a los ojos, ¿cierto? ¿No te dicen eso? Míralo a los ojos. Es importante. ¿Por qué? ¿Qué implica mirar a los ojos en nuestra cultura? Implica que decimos la verdad, que estamos seguros, que pueden confiar en nosotros. Entonces, es la puerta del alma, muy poéticamente, en nuestra cultura. En una cultura como la japonesa, al contrario, incluso te van a decir, sobre todo las mujeres, no me mires, ¿por qué me miras? Y entonces para nosotros sentimos una sensación extraña porque, vamos, nuestra cultura nos ha dicho, mira. Entonces hay que tener en cuenta cuál es el mensaje que se manda con el cuerpo en otras culturas. Los movimientos de las manos mandan muchos mensajes. En otras culturas, por ejemplo, los japoneses son muy dados a tener las manos abajo, ¿no? Nosotros nos movemos en el centro y ellos tienen las manos más fijas. Y también depende de nuestro sistema. Normalmente los visuales están acá, los auditivos están acá, los kinestésicos están acá, en sus movimientos. En general, absoluto, porque hay que considerar que usamos los tres sistemas, ¿no? Entonces hay momentos en los que nos movemos diferente de acuerdo al sistema que esté usándose más. Pero ellos tienden a ser más controlados en sus movimientos, como saludan. Nosotros nos tocamos en el estrechar las manos. En cambio, ellos es el saludo con inclinación. Y el significado de esa inclinación es muy potente. Ellos son una cultura de alto contexto. Es decir, todo su mensaje tiene implicaciones. Por ejemplo, se agachan, el nivel de inclinación de su cuerpo es directamente proporcional al interlocutor y al mensaje. Si la persona es más grande de edad, la inclinación es más profunda. Si es más alto el puesto, la inclinación es más profunda. Y si hay una situación en donde tienen que, por ejemplo, disculparse por algún retraso en la entrega de algún proyecto, alguna situación en la que tienen que dar alguna disculpa, la inclinación es más profunda. Entonces, todo está lanzando mensajes. Y algo bellísimo, me decía una cliente japonés, que su inclinación lo que dice es saludo al Dios que vive en ti. Fíjense qué maravilla de saludo. Cuando se inclina su cabeza, y no te está viendo a los ojos, él no te ve a los ojos, inclina su cabeza, es su cuerpo, porque en realidad es su cuerpo, lo que está diciendo es saludo al Dios que vive en ti. Entonces, el mensaje que te está mandando es impresionante, ¿no? Diferente, por ejemplo, al norteamericano, que cuando te dice good morning, es buenos días, se acabó. No hay Dios en ti, no hay nada de eso, simplemente es una fórmula y vamos a lo siguiente. Muy diferente, son culturas de bajo contexto, pero es fundamental porque el lenguaje de su cuerpo va a ser diferente. Por ejemplo, el alemán golpea. Cuando está acordando algo, golpea la mesa. Nosotros cuando golpeamos es porque hay una situación de mucho estrés, ¿no? En la relación. Cuando golpeamos es extremo. Bueno, pero para ellos están contentos, están acordando. Entonces todo eso es parte de la comunicación. Y es importante saberlo y reconocerlo para entender que la contraparte, pues tendemos a buscar que se parezca a nosotros, pero eso no depende de nosotros, depende a quién tienes enfrente. Entonces, obsérvalo, muy importante, obsérvalo, escúchalo
y trata de entenderlo. Sí, ese es el otro punto. Entonces hablamos de la comunicación como esa voz, ese tono y ese en cuanto a volumen y también a velocidad, y también el lenguaje corporal, muy importante. La expresión de su cara, la postura, los gestos, y debemos de cuidar nuestra postura y nuestros gestos, que sean, sobre todo, la palabra mágica aquí es congruencia. Si no hay congruencia, va a predominar el lenguaje corporal, y entonces es un problema, porque la persona obviamente lo siente. Además, hay algo muy importante que debemos de considerar. Hay una relación entre nuestro pensamiento, nuestra emoción y nuestra acción. Y la palabra en este conjunto está integrado. Y los pensamientos está eso medido a través de aparatos, que nuestros pensamientos tienen una vibración. Entonces, por eso llegamos a nuestros pensamientos y en general todo nuestro sistema, las emociones, ¿no? Por eso cuando llegamos a un lugar en el que hubo un gran conflicto, decimos, ay, aquí cortan con cuchara, el ambiente está pesado, ¿no? Lo sentimos. Claro, porque hay un envío de información electromagnética que está presente. Entonces, por eso estamos captando a la persona. Por eso nos dice, sí, sí, claro, te voy a dar el trabajo y tú lo sientes. Bueno, independientemente de que cómo estuvo el tono de la voz y tú estás captando el mensaje, cómo se movió, cómo habló, cómo te vio, y tú empiezas a percibir claramente si eso es cierto o no. Y estás mandando mensajes. Entonces hay que ser congruente. Los líderes son congruentes. Muy importante esto. Siguiente punto es conectar con las emociones. Cuando sintonizamos y nos enfocamos en la persona, empezamos a entenderla, ver sus problemas, nos ponemos en sus zapatos. Empatía no significa saber qué siente, porque eso es difícil. Es difícil estar exactamente en donde está el otro. El punto es que tratemos de entenderla, en dónde se encuentra parada. Y de esa manera nos es más fácil conectar en la satisfacción de sus necesidades, de sus intereses. Precisamente eso es el liderazgo, influir en el otro. ¿Cómo lo hacemos? Pues entendiendo al otro. Por eso es tan importante la cuestión emocional. Y no se trata de que lloremos juntos, abrazados. Se trata de que lo escuches. Un aspecto fundamental unido a todo el sistema es la escucha activa. Y eso es con todos tus sentidos. Escúchalo. Tenemos unas prácticas que tienen áreas de oportunidad muy graves en materia de escucha. Entonces, para lograr hacer esa empatía, hay que tener esa capacidad de escucha. Hay diferentes tipos de personalidad en materia de comunicación, el que debemos de considerar para que sea más fácil esa vía y ese entendimiento. Y tiene que ver nuevamente con ese observarlo, escucharlo, estar atento con él. El primer tipo son las personas que se les llama relacionados. Ellos son normalmente callados, autónomos, no particularmente expresivos, pero son muy sensibles y orientadas y preocupadas por las opiniones de los demás. Entonces, puede ser que lleguen incluso al extremo de ser hipersensible de la opinión del otro. No pueden hacer nada sin asegurarse de que todos los demás lo aprueben. Tienen que hablar con todos antes de tomar una decisión. Si tú
vas a estar hablando con una persona, piensa en tu equipo de colaboradores, si estás hablando con una persona que es relacionada o reguladora, que reguladora les digo que es el extremo, que duda mucho, tiene que tomar decisión, tiene que tomar anuencia, tiene que todos digan, bravo, bravo, sí, estamos de acuerdo contigo, requiere que seas lento, discreto, tranquilo, amistoso. Ir despacio y ser paciente, ¿ok? Sobre todo lo que busca es que todos seamos amigos, todos estemos bien. Y bueno, normalmente tendemos a estar en algunas profesiones en particular, como el servicio social, como la enseñanza, como el desarrollo infantil, pero en realidad, pues están en nuestra empresa, incluso podemos ser nosotros mismos. El siguiente tipo es el analizador. El analizador es indirecto y es autónomo, pero muy orientado a tareas. El analizador no está tan preocupado por las personas, sino por hacer el trabajo. Y está más dirigida hacia adentro. Puede ser un burócrata, ¿no? De esas personas muy alineadas a la actividad, poco comunicativo en general y muy meticuloso y quisquilloso con cada detalle. Su principal preocupación es que seamos precisos. Solo se sienten cómodos cuando los números, los detalles son correctos. Va a buscar precisión, va a buscar justicia. Entonces, cuando estemos hablando con una persona que tenga esas características, normalmente van a sentirse cómodos en áreas como la contabilidad, la ingeniería, la programación de computadoras, áreas de la investigación, en donde necesitan estar con ellos, se sienten cómodos en esos espacios. Pero la conexión humana no les es tan cómoda, se van a sentir cómodos en un campo en donde los problemas no respondan, porque no va a querer comunicarse tanto, ¿no? Entonces, cuando estés tratando con un analizador, hay que concentrarse en brindarle muchos detalles, porque esto es lo que los hace sentir cómodos con la decisión. Dale detalles, dale información, ¿bien? El tercer tipo es el director. El director está orientado a los resultados. Es impaciente, toma decisiones rápidas, no necesita muchos detalles, es más bien global. Está más preocupado porque obtengamos resultados, lleguemos al resultado final rápidamente y entonces al grano. Es el que te va a decir, a ver, no me hables, dime, rápido, ¿no? Ese es el director. Normalmente está leyendo libros de éxito, programas de audio que lo nutran, lee Forbes. Entonces, con él vamos al grano en las cuestiones. Dime qué estás viendo, qué quieres hacer. Y es lo que te va a decir. Y el siguiente estilo es el socializador. También se le llaman expresivos. Tiende a expresarse mucho, es extrovertido, muy orientado a las personas. Su principal motivación es el logro y le gusta interactuar. Se le facilita mucho estar en contacto. Son de los que dicen, habla hasta con un poste, ¿no? Le gusta decirte, déjame decirte lo que hice, cómo me funcionó. Se convierten normalmente en gerentes, ejecutivos, tienen personalidades muy integradas, les van a preocupar los resultados, pero también les preocupan las personas, con un muy fuerte enfoque al logro. Y es importante que identifiquemos entre nuestros colaboradores, e incluso con nuestros directivos, qué estilo tienen más consolidado, porque, bueno, la forma de comunicarnos va a ser también diferente.
Ahí, como vemos, es la forma del directivo que dice es al grano, dime exacto lo que necesitas. Y hay personas, por ejemplo, que tendemos a tener un metaprograma de extenso. Y entonces hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y damos detalles, etcétera, etcétera. Estás esperado, al grano, ¿qué quieres? ¿No? Entonces, lo que buscamos en la comunicación es que no haya ruido, que no se nos desconecte el receptor del mensaje. Entonces, es importante considerar estos elementos que les estoy dando en cuanto a las personalidades. Y si pensemos que cada persona está en uno de estos cuatro, si no consideramos los cuatro, porque a lo mejor nosotros somos uno, o somos dos, o somos tres, somos cuatro, si no consideramos los otros tres, no podemos pensar que todos son iguales a nosotros, y no debemos hacerlo. Pues entonces dejamos fuera a las dos terceras partes de la población. Entonces, no, hay que considerarlos, hay que practicar. Practiquen, hagan ese ejercicio. A ver, ¿cómo es mi esposa? ¿Cómo son mis hijos? Y normalmente, en todas las relaciones hay equilibrio. Entonces, no vamos a ser exactamente iguales. Si alguno es, por ejemplo, en la pareja, alguno va a hablar mucho y el otro va a hablar muy poco. Hay ese balance. Lo importante es que haya también ese respeto para la otra persona en cuanto a su espacio para hablar. Tenemos espacios para hablar y espacios para escuchar. Entonces, aunque la contraparte sea de los silenciosos y analíticos, debe tener su espacio. Y hay que, en esta clave que les estoy dando de hacer empatía con él, haz ese espacio. No sé si tuvieron la oportunidad de hacer el ejercicio de llegar a su casa y simplemente escuchar sin hablar. Ahora tienen más elementos. Van a hablar con su pareja, que normalmente, bueno, esto son laboratorios. Todo lo que hacemos son laboratorios de crecimiento. Y esto la idea es que lo lleves a tu área de trabajo. A veces en el área de trabajo hay tanto movimiento, hay tanto pendiente, hay tantas cosas que hay que hacer, que dejamos de lado la importancia. Porque estamos sacando lo urgente y dejamos lo importante. Desarrollar estas habilidades son vitales, es vital. Un buen comunicador siempre va a ser exitoso. Y la comunicación empieza por la escucha. No hay comunicación si no escuchas. Entonces, es importantísimo que escuches. Entonces, calladito, observándolo, escuchándolo. Total y absolutamente. Y vamos a seguir con las claves, porque esto es fundamental. Ya ves su lenguaje corporal, ves su voz, ves su tono, analizas cuál es su escuchas cuál es su velocidad, escuchas su mensaje para ver es la emoción que tiene. A veces la emoción es contra ti. Y eso tiene que ver con otra falla en el lenguaje que es importante que la tomemos en cuenta y que es el tú tienes la culpa, tú eres responsable, la casa es un desorden porque tú, ¿no? Este reporte es espantoso porque tú. No, no. Acordemos que afectar la identidad de la persona rompe los lazos, genera un problema de autoestima y entonces en el otro lo estamos golpeando y le estamos provocando que haya una aversión en la comunicación. Va a empezar a romperse. No, lo que queremos es que esté perfectamente alineada y congruente. Ahora, un punto fundamental de esa escucha es preguntar para aclarar. Nunca quedarse con la duda. Hay personas que tenemos el metaprograma, que los metaprogramas son sistemas de procesamiento de la información y unido al comportamiento. Entonces,
nos acostumbramos a usarlo, simplemente. Hay personas que somos muy visuales, muy visuales, muy auditivas, muy kinestésicas, ese es un metaprograma. El otro de las que son muy visuales o muy específicas. El específico te va a decir qué hizo en la mañana, qué desayunó, a qué horas, cómo, y de qué trató la novela que estaba viendo en la noche. El global le vas a preguntar, ¿y cómo estuvo la junta? Y te va a contestar, bien. Estamos en los extremos, ¿eh? Obvio que ninguna de las dos nos sirve. ¿Para qué queremos saber qué vio en la televisión en la noche? Pero, ¿cómo te fue en la junta y te contesta bien? No te está dando información. Entonces hay que buscar que se flexibilice. Si nosotros lo tenemos, flexibilizarlo. Y si otro lo tiene, pues flexibilizarlo. ¿Cómo lo hacemos? A través de preguntas. Claro, el que es muy detallista te va a decir todo antes de que le preguntes. Pero el que es muy visual, muy global, hay que preguntar. Entonces, hacer preguntas. ¿Qué quieres decir con esto? Y guarda silencio. Es bien importante la pausa. Fíjense que en nuestra cultura tenemos miedo a las pausas, a los silencios. No tengamos miedo al silencio. Es importante el silencio. Entonces, ¿qué quieres decir? Y vea el lenguaje corporal. ¿Qué quieres decir? Estamos atendiendo. Y guarda silencio. La otra persona no puede evitar responder más extensamente. Y luego puedes seguir hacer un seguimiento con más preguntas abiertas. Es importante atender a las respuestas. Hay un secreto para el éxito en la vida y es primero busca entender y después ser entendido. Para las ventas es maravilloso. Me van a decir, bueno, es que yo no estoy en ventas. Todos estamos en ventas de alguna manera. Y ventas unido a la negociación, todos estamos haciéndolo todo el tiempo. Vendes, no solo vendes un producto o el servicio de tu empresa, vendes una idea, vendes un puesto al colaborador que llega y a ti como colaborador que lo quieres, todo el tiempo. Entonces, primero entiende y después busca ser entendido. Porque en la medida en la que tú entiendas, vas a lograr entrar a las necesidades y los intereses del otro. Esencial para la negociación. Hay una definición de negociación que nos dice Barbara Budjak, es un proceso de influencia, no de manipulación, ojo, no de manipulación, de influencia. Esto es que logremos entrar a la esencia del problema del otro, que es los intereses y las necesidades del otro, muy importante. Entonces, practica estos elementos. Muy fundamental esa escucha activa y eso es no interrumpir. Estás en observación, estás en atención, estás en congruencia, no interrumpir y continúas. Ignorar o interrumpir es equivalente a una bofetada emocional. No queremos andar abofeteando a todo el mundo. Entonces, es importante que escuchemos activamente. Es una herramienta poderosa la escucha. Genera confianza, genera un sentimiento de respeto, me respeta porque me está escuchando. Y el otro elemento es parafrasear. Puedes sonreír y decir, bueno, déjame ver si lo entendí o déjame ver si entiendo exactamente lo que estás diciendo. Y luego repites por tu cuenta las palabras del orador. Magia. Esto hace magia. Escucha activa, atención, silencio y parafraseo. ¿Ok? Entonces, estos elementos de la comunicación transforman realmente los resultados. Hay muchos aspectos que se subsanan en dificultades, en entornos, a veces no es el conflicto. Vean, no es lo que dices, recordemos que eso solo es una pequeña porción, es como lo dices. Y a veces simplemente es, a la hora que estamos hablando con el otro, es algo te está molestando. Y seguramente te va a decir, es que quizás no es lo que me dijiste, es cómo me lo dijiste.
Entonces, es muy importante que lo tomemos en consideración. Ay, Dios mío. Este es un video que quiero que analicen, porque es un ejemplo. Esto es comunicación no verbal a nivel internacional. Evidentemente, hay cuestiones muy finas, culturales, que en este caso es Estados Unidos con Arabia Saudita e Israel. Muy interesante. Y es un ejemplo de la comunicación y del lenguaje corporal. Entonces, analícenlo porque eso lo llevamos a todos lados, ¿ok? Ese es el video. Y aquí está el test. Este test tiene diferentes áreas que ustedes van a analizar, que tiene que ver precisamente con su escucha, con la forma en la que transmiten la información, con qué tan emocionalmente manejan las cosas. Entonces les puede dar luz para trabajar, mucha luz para trabajar con su esta habilidad esencial, esencial, es la reina de las habilidades. ¿Ok? Muy bien. De aquí, de la comunicación, manejo de conflictos, toma de decisiones, negociación, todo tiene un matiz diferente. Ahora, vamos a la otra que es fundamental, que es la administración del tiempo. Pensemos en el tiempo como la vida. Por eso es bien importante, y fíjense, eso tiene que ver también con la comunicación, cómo hablamos con nosotros mismos. Nos decimos, no tengo tiempo. Estás diciendo, no tengo vida. Cuidado, no lo digas, no lo digas. Primero no lo digas, porque la palabra tiene un efecto en ti. ¿Vemos? La palabra va a entrar al pensamiento y va a generar una emoción y en ese sentido va a tener un efecto en tu comportamiento. Y probablemente por eso no tengas tiempo, porque tu comportamiento, porque el cerebro se va a alinear y entonces va a provocar que de alguna manera te pierdas también. No nada más es una habilidad para controlarlo, sino también en cuanto a tener técnicas. Ahorita les voy a dar unas estrategias, pero el punto es no te lo digas, no te bloquees a ti mismo. Es fundamental. Recordemos, el tiempo es vida. Primer punto en cuestión de administración del tiempo, que esto es clave también para los ejecutivos exitosos, establecer metas. Metas claras. Comunica a tu gente las metas, que sean claras. Si eres muy global, tienes que ser más detallista, ¿no? Esa no vas a decir, tiene que tener los elementos para resolver. Esto significa bájaselo a su entendimiento, su meta, pero que sepa. Fíjense que uno de los grandes problemas cuando hacemos auditorías en las organizaciones es que la gente no sabe qué tiene que hacer. Vamos, nuevamente, el puesto global, sí, las funciones globales, pero ¿cuáles son esas áreas prioritarias que quieres que yo ataque? Porque recordemos la ley de Pareto, el 80-20, el 20% de nuestras funciones representan el 80% de nuestros resultados. Entonces, que la meta sea muy clara y vaya directo a lo que te interesa. Sí, quieres que atienda bien al cliente, tienes que tenga bien el ordenado, quieres que sea limpio, quieres que... Por cierto, el lenguaje corporal incluye la vestimenta, ¿eh? Mandamos mensaje con nuestra vestimenta. Mandamos mensaje con nuestro peinado, con nuestro maquillaje, con nuestras uñas, con nuestro portafolio, con nuestra pluma, mandamos mensajes. Entonces hay que tener cuidado con esto. Y si queremos, por ejemplo, que el colaborador, porque es la recepcionista o es nuestra asistente o es nuestro secretario ejecutivo, es nuestro representante directo, tenga una imagen determinada, pues hay que decírsela, es prioritario para mí porque eres mi otro yo cuando yo no estoy. Díselo. Y díselo como lo necesitas. Metas claras y específicas. Y para ti, metas claras y específicas. Y en términos de resultados. Y esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos al principio respecto a cómo te dices las cosas. Miren, les voy a poner un ejemplo respecto en general de nuestras peticiones. De pronto decimos, ay, quiero una pareja amorosa. ¿Y qué es lo que te trae el universo? Una pareja amorosa. ¿Qué es una pareja? Dos, te trae una pareja que se ame mucho. ¿Y era lo que tú querías? No. ¿Estamos de acuerdo? Entonces,
Igual es en todo lo que hagas. Tus resultados deben de estar en función de lo que realmente, más bien, tus metas deben estar en función de lo que realmente quieres. Quiero dinero, sé específico. Sé específico. Quiero un mejor trabajo, sé específico. ¿Qué trabajo? ¿Qué características? Escribe. Miren, les voy a dar este tip. Siempre escriban. La mente y la pluma en un papel hacen una relación neurológica fundamental, más que la computadora. La computadora es un aliado extraordinario. Veamos nada más qué maravilla nos está permitiendo hacer en este momento. Pero la pluma y el papel aclaran la mente. Acostúmbrense a mapas mentales. Esto es muy, muy, muy importante. El cerebro no piensa de pronto queremos hacer resúmenes, piensa en mapas mentales. Ayudémosle y ayudémonos con esto. Entonces, primer punto, metas. Y metas en términos de resultados. Específicamente, ¿qué quieres? El siguiente punto es hacer planes por escrito. Me he encontrado con muchas personas que dicen, ay, yo no hago planes porque es que todo se me mueve tanto que nada más me frustro. Ya hice mi gran plan y la vida me llevó por otro lado. Y la verdad que me siento un fracasado. Ojo, peligro, 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 peligro. En primer lugar, no decirlo, no decirlo, no decirlo. No, no, nunca agredir. Nunca agredir. Recordemos que la vida es acción y reacción. La ley de la siembra y la cosecha. En el universo se da, en las relaciones humanas se dan, en la naturaleza se da. Si tú siembras agresión, vas a tener agresión. Y contigo mismo. Entonces, muy importante cómo te hablas a ti mismo. Y en este sentido, hay que hacer esos planes necesariamente. ¿Por qué FEMSA hace planes? ¿Por qué Procter & Gamble hace planes? Las grandes empresas hacen planes. ¿Por qué nuestra vida no está planeada? Es una falla de estructura. Haz planes. Claro que sí. Que se va a mover, claro que se va a mover. ¿Ustedes sabían que los barcos y los aviones están 80% fuera de curso? Si no es que más. ¿Por qué? Porque hay una tormenta, porque hay un aguacero, porque hay una tormenta eléctrica, porque hay pájaros, porque hay situaciones que se presentan que se tienen que mover. O los mueve el ambiente. Y llegan. ¿Por qué? Porque tienen planes, porque saben cuál es la meta. Si tienes el puerto de llegada claro, vas a llegar. El problema es cuando no está claro, cuando no hay nada. Entonces, pues cualquier lugar es bueno, cualquier puerto es bueno, ¿no? Pues voy a llegar. Se llega al absurdo, de no hacer planes. Es como poner un letrero y decir, quiero novio, ¿quién? ¿Verdad que no hacemos eso? Claro que no hacemos eso. ¿Por qué de pronto en el trabajo es así? El trabajo que caiga. No, no es el trabajo que caiga. Es de acuerdo a tu meta. Y planifico para llegar a eso. El que, si tú estás, si no estás planeando, estás, si es, si estás, no estás planeando, estás fallando en planear. Y entonces estás planeando fallar. Esto es muy importante. Es importante hacer plan. Segundo punto, ¿ok? El primero entonces es establecer la meta y el siguiente es planea. Y haz listas. Les voy a dar un ejercicio para iniciar, porque nuestra cabeza tiene como la memoria RAM. El punto es que de repente está embotada. Le está llegando todo, ¿no? Y tiene que le dijo su colaborador que tiene este problema, que necesita hablar contra el cliente, que tiene que entregar tal proyecto, que tiene este reporte, que tiene a medias esto, que está además está en un curso y en su casa tiene este problema y tiene que pagar tal cosa y la empresa le está pidiendo esto y necesita cumplir con Hacienda esto otro, y tiene que abrir esta línea con el INPI, tiene que abrir esta otra línea con Salubridad y entonces está así. Nuevamente, con su cabeza llena de cosas. Pero aquí las tiene todas. No, no, bájalas a papel, bájalas a papel. Haz listas. Es como un pantano de cosas. Entonces, haz listas y ponlas.
Ponlas todas, todo lo que te genere en tu cabeza ruido. Haz listas. Y después de hacer esa lista, ve desglosando. Ve desglosando que ahí va, después viene la siguiente técnica, que es priorizar. Que esto es esencial. Ese es el corazón de la administración del tiempo. Le voy a dar dos estrategias para priorizar. Porque tenemos tiempo, a lo mejor no tenemos tiempo para todo, pero sí tenemos tiempo para lo más importante. Entonces, es muy importante la priorización. Y esto tiene mucho que ver con los valores. Ojo con esto, con nuestros valores. Porque en la medida en la que los valores están presentes, nosotros vamos a tomar las decisiones difíciles en atención con esos valores. ¿Qué es lo prioritario para ti en cuestión de valor? ¿Tu familia, tu trabajo, tu cliente, tu salud? ¿Qué es lo más valioso? Claro, hay un círculo de la vida, ¿no? Se ha tenido la oportunidad de hacer ese ejercicio, que nos habla de que nuestra vida tiene diferentes aspectos que son parte de nuestro día a día. Una persona saludable tiene todos esos aspectos. La profesión, la familia, los amigos. Es muy importante para la estabilidad de la persona tener amigos y atender a la familia. La salud, la educación y el desarrollo, el crecimiento espiritual, están en un círculo y forma parte de tu vida. Pero están en un círculo como si fueran rebanadas de pastel. Entonces, tú las vas atendiendo. La idea es que se atiendan todas al 100. Pero bueno, de pronto se enfermó tu jefe y tú eres el director del área. Entonces, eso te va a requerir más presencia y más atención profesional. O quizás se enfermó tu hijo. Y entonces eso quizás te va a requerir más presencia en la parte de tu familia. O te enfermaste tú, te caíste por la escalera y tienes rota las piernas. Ay, eso requiere de salud. ¿Ok? Pero en general mantenemos el círculo estable, integrado. Esto es muy importante, pero de todas maneras vamos a ubicar nuestros valores. Y si nosotros queremos tener esa integralidad, nuevamente pensemos en términos de resultados. ¿Queremos una familia armoniosa? Bueno, en primer lugar, específico. ¿Qué es una familia armoniosa? Una pareja con la que me pueda comunicar, con la que tengamos un diálogo ameno, con la que podamos construir, unos hijos que estén en constante desarrollo, con el que pueda yo orientar, que me tenga confianza. Todos estos elementos, escríbelos. Todo esto es escrito, ¿eh? Y eso te va a guiar la decisión. Y vamos a dar dos estrategias de priorización. La primera es la de Eisenhower, que si han leído el libro de Stephen Covey, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, lo plantea, el primero lo primero. Pero no es de él, es de Eisenhower. Y lo que nos dice es que debemos de considerar las diferentes áreas de la matriz entre lo urgente y lo importante. Hay cosas que son importantes y urgentes. El gran problema de la administración del tiempo es que estamos aquí. Todos los bomberos eternos. Todo es urgente y todo es importante y todo es para ayer. Entonces, hay que, obvio, a la hora que se hace la lista, identificar ¿qué aspectos están en este punto realmente? Pero empezar a trabajar en movernos hacia el cuadrante 3. Que el cuadrante 3 es importante, pero no es urgente. Porque esto nos permite planear. Y es aquí en donde está el crecimiento. Es aquí en donde está el éxito. Es aquí en donde está el desarrollo. Porque nos permite tener la visión de largo plazo y la visión de la
realmente el impacto en las cosas importantes, porque ahí es donde está ese puesto directivo o esa empresa que tú quieres construir, y la vas haciendo paso a paso, día a día, pero la tienes clara, estás planeando. Hay personas que dicen, es que no tengo tiempo de planear. Bueno, hay que hacerse un tiempo, aunque empieces con 5 minutos en la noche. Pero hay que hacerse un tiempo. Es importantísimo que empecemos a trabajar más en el área 3 que en el área 1. Y ahorita les voy a dar la otra estrategia para trabajar con esta área 1. Luego está el área de la urgente, no importante. Es urgente, pero no es el bomberazo, ¿no? El punto es que tú delegues lo más que se pueda. Que ese es otro de los elementos fundamentales en este aspecto. No eres todólogo y no puedes hacer todo. Hay que rodearse de las personas valiosas y generar esos lazos de confianza a través de esas comunicaciones asertivas y entonces delegar. Ahora, para delegar hay todo un proceso. Y el proceso inicia analizando a la persona para que pueda cargar la responsabilidad para que tenga la habilidad, prepararla. Esto es con el ejemplo, esto es con la guía, hablar con ella y en acuerdo vas a tomar este proyecto y entonces lo vamos a estar siguiendo en su proyecto. No es nada más lo dejas, porque entonces es un liderazgo del laissez-faire, que haga. Lo tienes que seguir conduciendo, está contigo. Es como un baile. Y estar todo el tiempo en esa retroalimentación, que es diferente a yo lo hago todo, por supuesto. Ya tienes alguien más que lo haga. Y en esa retroalimentación, que también tiene que fijar en acuerdo mutuo. Esto es muy importante porque en la medida en la que se hacen los planes conjuntos, hay más corresponsabilidad. No es una instrucción total y absoluta, es una coparticipación. Y entonces la persona se hace responsable. Y él mismo lo dice, es bien importante que él lo diga. ¿Qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer? Explícame. Y entonces él lo va a decir. Y en ese momento está haciendo un acuerdo en su mente y en su palabra hacia toda la información que tiene que procesar y todo el proyecto que tiene que sacar adelante. Y es un seguimiento. Ahí se establecen momentos para hacer esos cortes, cómo vas en esto, me vas a hacer un calendario de qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer. Y nos vamos a ver en esos momentos, ¿ok? Entonces, es la persona, la eliges, la analizas, el proyecto, lo comentas, que te dé la idea de cómo lo va a hacer y se pongan esos pautas, qué va a hacer, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer, y entonces nos vamos a ver para darte seguimiento. Muy importante el ejemplo, siempre estar allá, ahí con el ejemplo. Ahí depende, obvio, del grado de importancia del proyecto y depende también de la capacidad que tiene la persona para tomar el reto, ¿no? Porque a veces, bueno, tú eres el director general de la empresa y eres médico, por ejemplo, y, bueno, te contrataste a un director o un gerente jurídico, bueno, pues el que tiene el expertise es el abogado. Pero si no le puedes dar el ejemplo porque, pues, no lo tienes, pero sí estás con él en ese caminar. Porque no hacerlo es claudicar. Es que es como un rey que deja la corona. Piensen en eso. Un abogado al que no le da seguimiento. Yo tengo unos clientes que, bueno, es nuestro relaciones en una cuestión comercial, pero ellos ya tenemos mucho tiempo de tener confianza en la relación y me hablan de un litigio que tienen. Es una sucesión.
ya tienen 8 años con la asociación. Y bueno, ¿y cómo qué sucede? ¿Por qué 8 años tienen testamento? En fin, sí, tenemos testamento. ¿Y qué pasó? Pues están en tribunales. ¿Por qué están en tribunales? Es que el abogado nos dijo. No, pues sí. Punto número uno. Cuando hay testamento, te vas a un notario y en 6 meses acabaste, ¿no? Y bueno, el abogado te dijo, ya cometiste el error, ¿no? Pero bueno, el punto es, ¿y qué pasa con el abogado? No, es que no nos ha llamado. Claudicaron. No los ha llamado. ¿En cuántos años no los ha llamado? ¿Qué pasó? ¿Por qué 8 años? ¿Y qué sucede? Eso sí es bueno para cobrar la iguala, ¿no? Entonces, claudica. No, terrible, terrible. Es estar en seguimiento. Sí, yo sé que puedo confiar en ti, pero estoy contigo. Estamos juntos. Es nuestro proyecto. Y eso, esa parte es nuestro proyecto. No es mío, no es de la empresa, es nuestro. Qué importante es que el colaborador se sienta parte. Por eso la visión la tiene el jefe y se implementa desde la base, pero es una unión de visiones en donde la visión de la empresa se convierte en la visión del colaborador. Esto es fundamental. Ahí el líder interviene para que haya esa complementariedad. Y entonces en la delegación se vuelve un reto, pero un reto de crecimiento para él. Ya no es tengo que hacer lo que me dijo mi jefe, es voy a aprender, voy a crecer, voy a lograr, voy a obtener. Y entonces se vuelve algo que le apasiona en el resolver. Eso es muy importante que tenga. Pero es urgente y no importante, por eso lo puedes delegar. Y el último cuadrante es no urgente y no importante. Eliminarlo. ¿No? Por eso la lista. En la lista, esta es la primera actividad del portafolio. Ojo, esta es la primera actividad del portafolio. Y esto, en una semana de trabajo, les pedí una semana. Si lo pueden, si de pronto lo encuentran así de magnificado, bueno, háganlo al día. La idea es que todas las noches, antes de dormir, hagan el ejercicio. Que sea su práctica diaria. ¿Por qué? Porque durante la noche las ondas cerebrales están trabajando en diferente frecuencia. Por ejemplo, ahorita estamos en la onda cerebral beta. Estamos despiertos, alerta, funcionales. Pero cuando vamos a dormir, la onda cerebral baja a alfa. Va a ser más lenta y más espaciada. Es la onda del hiperaprendizaje. Es extraordinario este punto. La cuestión es que y después va a entrar la teta, que estaba a dormir. Y esto nos permite que el subconsciente empiece a trabajar. Y es ahí en donde empieza a resolver. Por eso, de repente, ustedes en la noche se acuestan y están, ay, tengo que resolver, tengo que hacer. Y en la mañana dicen, wow, se me ocurrió. Ah, le diste los elementos para que trabaje. Por eso, dáselos. Dáselos. Para que al día siguiente te lo resuelva. Esto es muy importante. A veces le planteamos problemas muy grandes cuando nos vamos a dormir. Es un ejercicio real esto, ¿eh? Es un ejercicio de programación neurolingüística. Digamos que tienen ustedes muchos ejercicios aquí y espero dejar alguno que tomen, les va a cambiar la vida. Este es muy importante. Si ustedes en la noche, antes de dormir, visualizan el problema, lo describen muy bien, cuáles son, nuevamente, al cerebro necesita especificidad. Lo describes, incluso te lo imaginas. Lo escribes y lo dejas ahí. El subconsciente va a buscar la solución y la va a tener porque tiene la información de tu vida ahí guardada. Toda, todo lo que has leído, todo lo que has oído, todo lo que has visto, todas las experiencias de otras personas, toda la tiene ahí.
Es muy diferente al beta, la consciente. Al consciente a veces es limitado y si está en estrés es peor de limitado, se vuelve una caja cerrada y corta. Pero en alfa y en teta tienes abiertas las puertas y la biblioteca del mundo. Entonces, dásela y te va a resolver la situación. Igual en esto, te va a ayudar a que al día siguiente seas más efectivo. ¿Ok? Esa estrategia es muy potente. Entonces, esta es la primera actividad del portafolio. Y les propongo que se haga el siguiente ejercicio, que es la técnica ABCDE. La A, vas a anotar en esa lista, lo primero que te decía es establece metas, con que a resultados. Dos, haz plan, haces planes. Tres, prioriza, ¿no? En esos planes haces listas y priorizas. Entonces, la priorización le vas a marcar A, B, C, D, E. El A son las prioritarias. Eso es lo que vas a hacer primero. Primero, no haces otra cosa. El A es primero. Incluso puedes tener tres A's. Entonces haces A1, A2 y A3. Y vas a empezar por el A1, luego el A2 y luego el A3. Y luego el B son prioritarios, pero de orden secundario. El C es algo que puedes hacer, pero que si no haces, no afecta tanto. ¿Ok? El D es delega, y el E es elimina. Por eso en la lista vas a poner así los elementos. A, B, C, D, organízalos así. Hay cosas que vas a eliminar. De pronto en tu cabeza, en este nudo de cosas que están bailando, está el golpe del carro que le di hace un año. Si lo vas a hacer, anótalo en prioritario. Hola, es probablemente sea, más bien es en la D, delega, háblale al mecánico, ¿no? O dile a la secretaria que le hable al mecánico y lo vas a recoger. O elimínalo, lo quitas de tu mente y lo arreglaré cuando sea otro año. ¿No? No pasa nada si trae una abolladura en la parte trasera. Todos los carros, en una ocasión arreglé mi carro porque se veía muy fea la fascia. Ya ven que estacionado, no falta el que llega y se estaciona con el golpe avisa. Y ahí voy y lo arreglo. No, pues no tardó ni una semana en volverle a dar otro trancazo, otro del golpe avisa. Entonces, pues quizás no tenga caso arreglarlo, ¿no? Pero bueno, evalúalo y entonces lo marcas. Y puede ser que te lo quites de la cabeza simplemente con decir, se acabó, ¿no? Ya no lo voy a hacer. Hay personas que me dicen, es que yo perdí mucho tiempo yendo al súper el domingo. Pues sí, a lo mejor es delega que haga el súper otra persona o le hablas a Walmart y ¿no? Y él te lo lleva a tu casa y todo. Entonces, es ir pensando esos aspectos para que puedas tú quitarte la nube y que la nube empiece a tener un orden y sepas exactamente en dónde ponerla. Entonces, recuerda esto, el 80-20, el principio del 80-20, el 20% de lo que hagas va a tener 80% del resultado, prioriza, ahí pon la A. Otro punto importantísimo es el enfoque. No pierdas el enfoque. Estamos acostumbrados a multitask. Estoy hablando por teléfono, estoy escribiendo en la computadora, estoy editando un escrito. No. Está comprobado que el cerebro no tiene esa habilidad conjunta. Lo que hace es, claro, tiene 100 mil millones de neuronas. 100 mil millones. Por supuesto que lo hace rápido. Pero, de todas maneras, hace esto. Hablas por teléfono, se conecta. Quieres escribir, se desconecta de eso, se conecta esto. Está escribiendo a máquina, se conecta esto. ¿Vemos? Está haciendo desconexiones. Y está comprobado, por ejemplo, que tú, si tú estás atendiendo un reporte y estás concentrado en eso, despegarte 5 minutos, pierdes el 60% de la concentración que ya habías ganado. Y esta pérdida te representa 20 minutos para volverte a concentrar. ¿Sí me explico? O sea, contestar una llamada cuando estás a la mitad de un proceso creativo te va a representar 20 minutos para regresar a donde estás. Es mucho tiempo. Algo muy importante
que no les mencioné, y esto apúntenlo en rojo. Cuando hablamos de planeación, de planificación, un minuto de hacer planes te va a ahorrar 5 minutos de trabajo. Te está exponenciando, ¿ok? Entonces, esto es bien importante. Manejemos esos tiempos para que entendamos la gravedad del problema. Entonces, planea. Y lo otro, nuevamente, vamos al enfoque. El enfoque es estar en lo que estás. Es foco láser. Estás. Estoy terminando. Ponte un letrerito en la puerta. Pon reglas. No me molesten de tal a tal hora. Estoy en la parte creativa. Por eso hay personas que dicen el club de las 5 de la mañana. A veces no vas a llegar a trabajar a las 5 de la mañana a tu oficina, pero sí puedes poner, lo que está haciendo es poniendo una caja de tiempo en donde dice, en este periodo estoy en mi etapa más productiva, no necesito pensar, trabajar y acabar. Entonces pones un letrero que diga no molestar, o un letrero en donde diga, avisas, ¿no? De tal a tal hora no estoy. Va a haber un tiempo en el que tengas que otorgar a tus colaboradores esos espacios, claro, y ellos saben que de a lo mejor de 1 a 2 tienen ese espacio y a lo mejor les das un tiempo por este área. Eso es muy importante. Vamos a lo mismo que te comentaba. Por este problema es que está el jefe haciendo esto. ¿Sí, qué quieres? Dime, habla. ¿Por qué? Porque no ubicó los espacios, no los bloqueó y entonces piense nada más todo lo que está haciendo mal. No se está enfocando, lo que está perdiendo es mucha capacidad de productividad y está atacando y golpeando a sus colaboradores. Y además, como está perdiendo esa capacidad de enfoque, puede estar dando mal una instrucción. En una ocasión nos comentó uno de nuestros clientes que él trabajaba para una empresa que le vendía los helicópteros y los aviones, los arreglaba para el ejército. Entonces, él era ingeniero y mandaron un motor que no era el adecuado para ese avión. Había una parte de la máquina que no era la correcta, entonces iba a provocar un problema grave en el motor. Y no es que no trabaje, es que va a tronar el motor y entonces ya no es un aparatito que entró a un motor, ya es un motor el que está descompuesto, ¿no? Entonces él se dio cuenta de esto y fue a hablar con su jefe. No líder, jefe. Y entonces ya saben, estaba aquí el señor. Y entonces él le dijo, tenemos este problema, el aparato que nos mandaron no es el adecuado. Necesito hablar con usted. Sí, dime, ¿qué quieres? Le estoy comentando, ¿no? Que el aparato no es el adecuado. Hay esa falla, los engranes, bla, 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 y el otro por acá. Ponlo. Necesito que me atienda. No puedo ponerlo. Va a tener problemas. Estoy diciendo que lo pongas. Claro, el jefe estaba pensando que tenía tiempos límite y que iba a tener una pena convencional si no entregaba los motores en el momento adecuado y estaba atendiendo su escrito. Otra cosa. Entonces, él lo que hizo, porque ya conocía, miren, esa es otra. Ahora la tecnología nos ayuda para muchas cosas, ¿eh? Entonces, también las grabadoras son útiles cuando dan instrucciones equivocadas a las personas. Entonces, él traía su grabadora porque ya conocía la atención que le prestaba este señor. Y entonces, aclarando y en comunicación muy perfecto, ¿está usted dando la instrucción de colocar ese aparato en el motor, aunque le estoy diciendo que no es el correcto y puede haber problemas? Que te calles y bueno, va, y sí, te lo estoy diciendo, ponlo. Y lo tenía pues grabado, filmado, etc. Entonces, a la hora que se lo ponen, pues sí, entregan los aparatos y van a hacer las pruebas, pues el motor truena. Pues, ¿quién tiene la culpa? El ingeniero que puso el aparato. Y entonces él dice, ¿qué crees que no? Tú me diste la instrucción. Así es que a mí no me vengas con esas cosas. Yo te estoy diciendo que eso no servía. Entonces, es importante estar en foco. Y le vas a dar tiempo a determinada hora y sabes que lo vas a atender al 100%.
Y algo que es muy importante para el colaborador, cuando se siente atendido es más creativo. Entonces, pones la hora de creatividad. A ver, nos vamos a reunir para establecer mejoras. Y me van a... La idea es escucharlos porque ustedes son mi equipo, yo confío en ustedes y quiero que me den ideas porque vamos a crecer, vamos a crecer. Y esto es muy importante, que haya ese foco láser. Y no sueltes hasta que acabes. Haz a la uno y no sueltas, no pisas a dos hasta que no esté a uno terminado. El gran problema es el reciclaje. No acabaste a uno y estás en el A2. No acabaste a dos y estás en el A3. Y resulta que el A1 falta por terminar. Total, en el día no hiciste nada. No se acaba de repente el día diciendo eso, pero si no hice nada, por eso. Porque se regresa y se regresa y se regresa. Es un reflujo. No sueltes. Quédate hasta que tengas el 100% terminado. Siguiente punto. Acabar con la dilación. Entonces tenemos establecimiento de metas con resultados, planes, haz listas, prioriza. ¿Ok? Que es el cuarto. El quinto es acaba con la dilación. Enfócate. Y ahora es evita la procrastinación. Acaba con la dilación. Hay mantras. Los mantras sí tienen el cerebro. Las declaraciones es parte de nuestro sistema de aprendizaje y de reprogramación. Entonces, repite, hay empresas que han transformado sus números y su rentabilidad simplemente por poner a sus colaboradores a decir, hazlo ya, 50 veces, hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya. Entonces, entra a la acción tan rápido como puedas, entra a la acción tan rápido como puedas y enfócate, ¿ok? Y a terminarlo y no dejarlo para después. Si está en el A1, hay que hacer el A1, se acabó. Y... es importante tomar en cuenta que la tarea se ajusta al tiempo que pongas. Entonces, ya te enfocaste y hazlo ya, ¿no? No es para mañana, no es el hombre del mañana. Mañana lo hago, mañana le hablo, mañana no. Hazlo ya. Incluso hay un libro que me gusta mucho que es el Trágate el Sapo. Y eso es lo que dice. Nosotros tenemos un programa... que le llamamos el Accountability Group, que todas las mañanas, a las 9 de la mañana, se habla el equipo. Y entonces, ¿qué voy a hacer en el día? Así, ahí están tus rocas. Que este es el trabajo de la roca. De hecho, en este ejercicio van a encontrar un aspecto que se llama la roca. La roca son tres elementos. Tu roca profesional es tu prioridad uno, el A1. Tu roca social, pero en materia de relaciones humanas, prioridad uno. Y tu roca personal. Ese curso que necesitas tomar, ese libro que necesitas leer, ese a lo mejor vas a meditar, a lo mejor tienes que hacer ejercicio, a lo mejor tienes que ir al médico. Tu roca personal uno, todos los días. Entonces a las 9 de la mañana, mi roca. Y los más avanzados en la tarde, a las 7. ¿Qué hiciste? Y es, hice esto. No crean que somos media hora charlando lo que hice en el día. No. Es 30 segundos. Si son tres rocas, ¿cuánto te tardas en decir eso? Pero muy, ¿se fijan cómo el cerebro se enfoca? Lo educas a enfocarse. Para eso es este ejercicio. Se educa para enfocarse. De hecho... si gustan, organizamos un accountability group y es una maravilla. Pero me lo van a anotar así. Hacen su tarea de priorización, anotan los A1 dentro de la tabla de los cuadrantes. Ese es el ejercicio. Dentro de la tabla de los cuadrantes hacen esto. Y el A1, el A2, el A3, el B1, el B1, el B2, el B3, etc. ¿Ok? Esa es la tarea y me anotan su roca. Su roca del día. Entonces, acabar con la procrastinación y tener cuidado con este punto de que se ajusta el tiempo a lo que tú le marcaste. Tú dices, voy a acabar este proyecto en 3 horas.
vas a acabarlo en 3 horas. Procura ajustarte a tiempos imposibles. Sin caer en que voy a acabar un plan de negocio en media hora, tampoco, ¿verdad? Pero sí trata de meterle presión, porque podemos hacerlo más rápido, pero si tú le das 6 meses, te vas a tardar 6 meses. Entonces, dale menos tiempo para que se ajuste. Utiliza tus 100 mil millones de neuronas. Estamos subutilizados. Siempre y cuando priorices bien, te da tiempo. La cuestión es tener claras las rocas. Y muy importante es tener el equilibrio, el equilibrio en todo lo que hagas. Y la rana es lo que no quieres hacer. Eso es algo que yo les sugiero mucho en la Accountability Group. Pon tu rana. Hay un cliente al que no quieres hablarle, hay una reunión que no quieres coordinar, hay un trabajo, un proyecto que no, híjole, nada más pensar en tener que ir a hablar con las personas del área, te da dolor de estómago, haz la roca primero. Y ¿sabes qué? Te vas a descargar. Vas a decir, estoy en otro mundo. Es como el pípila sin piedra. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es la cuestión. Si quieren participar en una accountability group, me dicen y con mucho gusto los organizamos. De hecho, en la última lámina les puse el dato para la accountability group y se los enseño. Doctora, en el chat también nos piden si puede repetir lo de las rocas, que no quedó claro. Ok. Muy bien, lo repetimos. Aquí está el Accountability Group, si gustan, y lo organizamos para que practiquen. Van a ver que es una maravilla. A veces tenemos ese mundo de cosas en la cabeza, porque es impresionante. Miren que yo hice, he hecho no sé cuántos estudios de un montón de cosas y jamás me han enseñado a hacer esa priorización. Yo no entiendo por qué. Es como malintencionada la cosa, siento yo. Y las rocas es esto. Las rocas escoges, son rocas porque es lo que va a hacer la diferencia en tu éxito. Entonces, tú identifica cuál es, a la hora que haces esas priorizaciones, tú identificas ese A1, lo que es ahorita, no sé en dónde esté la mayor parte de tu lista. Si en el cuadrante 1 o en el 3, a mí me gustaría que estuviera en el 3, pero bueno, a lo mejor está en el 1, a lo mejor tu empresa ahorita está naciendo y entonces todo es importante y todo es urgente, pero todo también es una falacia de generalización. Entonces hay que ver si es A1, si es B, si es E, si es D, si es E, ¿ok? Entonces ya que tienes eso, tú escoges en lo profesional tu A1, el proyecto que tienes que entregar, la junta que tienes que liderar, ¿ok? El empleado al que tienes que contratar. ¿Cuál es tu A1 profesional? El social, la roca social. La roca social es ese aspecto que tiene que ver con las relaciones humanas y el crecimiento de las relaciones humanas. Tu éxito va a depender mucho de esa facilidad que tienes para conectar con otros. Y si no estás en medio de otros, como a veces me dicen, ¿te quieres sacar la lotería? Ay, pues estaría bien, ¿no? Sacársela. ¿Ya compraste el boleto? Ay, pues no. Bueno, pues entonces, ¿cuándo? Entonces, esto es lo mismo. Es que yo quiero tener muchos amigos y quiero tener buenas relaciones y quiero ser, cambiarme de trabajo y quiero tener muchos clientes. ¿Y a quién conoces? Pues es que no salgo de mi oficina. Pues sí, no sales de tu oficina. Entonces, la roca social. Y también porque es enriquecedor. Quizás la roca social es, voy a salir con mi esposa a cenar el viernes. O quizás vamos a hacer una reunión de amigos de la generación el próximo mes. O quizás le voy a llamar a mi amigo que está en Alemania y que fuimos amigos de la licenciatura. Esa es tu roca social del día, ¿ok? Y la roca personal. Eso que es importante para ti, muy importante hoy y que vas a cumplir hoy. Quizás es hacer ese ejercicio, inscribirte al gym, quizás es hacer la meditación porque te calma en las mañanas, quizás es empezar esa dieta, hablarle al nutriólogo, ¿no? Y el plan significa eso también, ¿eh?
Porque normalmente el cerebro, al cerebro si le dices en flaco, en flaca, así le pone la meta, en flaca. El cerebro le hace así, traca, 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 en flaca, ¿qué significa en flaca? Ponle paso número uno, hablarle al nutriólogo. Paso número dos, comprar los alimentos necesarios. Paso número tres, hacer la lista y ponerla en el refri. Paso número cuatro. Y el cerebro entonces empieza a decir, ah, ya entendí, ya entendí. Y en flaco significa bajar 300 gramos a la semana, por decir algo. Entonces, ya entendió. Eso es bien importante. Entonces, eso es lo que vas a hacer, poner tus tres rocas y hacer este ejercicio. ¿Ok? Y la sugerencia de que en la noche, pum, lo hagas. Para que te ayude a tu subconsciente a trabajar las cosas. ¿Bien? ¿Alguna otra duda? No sé por qué no veo el chat. Está como en dos pantallas. No sé qué pasó allí. Bibliografía. Ay, bueno, pues es que esto viene de muchos lados que les estoy compartiendo. A mí me encanta, la actividad se manda por correo. Sí, sí se manda por correo. Se los puse, es el correo institucional del Politécnico mío, y es el punto número uno de su carpeta, de su portafolio. ¿Ok? Claro, que esto, pues más bien es un instrumento para la vida. Déjenme les ubico una bibliografía concentradora o algo que les pueda servir más, y claro que se los doy. Son, miren, estos son pedazos de práctica que he estado reuniendo y que he estado armando las piezas, porque es un tema fundamental para mí, porque yo tiendo a que me gustan muchas cosas. Me encanta estar, me gusta tocar el piano, me gusta hacer meditación, me gusta estudiar programación lingüística, me gusta, obviamente tengo mi negocio, doy clases, tengo las capacitaciones, estoy emprendiendo un proyecto nuevo. Y entonces, como me encantan tanto, he tenido que desarrollarme mucho en esto. Entonces, pero les busco información como la más motivadora, la que dé más seguimiento, con algo con lo que pueden empezar muy sencillo, es con los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey, que nos habla precisamente de este cuadrante. Y más cosas, evidentemente, tienen mucho que ver también con ese establecimiento de criterios con base en los valores, muy importante. Vamos a negociación y manejo de conflictos. Hay que entender que la negociación es una forma de solucionar controversias. El conflicto, hay varias escuelas sociológicas respecto del conflicto que van a determinar la forma en la que vemos la negociación. La negociación no son momentos aislados, todo el tiempo estamos negociando. Negociando para el aumento de sueldo, negociando para el puesto, negociando con el cliente para la venta del producto, negociando con el jefe para la presentación del proyecto, negociando la idea, negociando la banca, negociando el libro, negociando el curso, todo el tiempo estamos negociando, negociando con nuestra esposa el viaje, con nuestros hijos, determinado asunto de unión familiar, todo el tiempo estamos negociando. ¿Qué pasa en relación con el conflicto? Estas tres escuelas nos dicen que la escuela tradicional habla de que el conflicto es malo. Es que es una cuestión cultural. Obviamente, la sociedad percibe al conflicto como algo negativo. Es algo que debe de evitarse, es algo que es doloroso, desgastante, inútil, rompe relaciones, es algo que no debe de existir. La segunda escuela nos dice: el conflicto es algo real, que está presente siempre, porque es un choque de pretensiones. No es una cuestión como maligna, simplemente tú tienes una idea, yo tengo una B, y hay que ver cómo le hacemos para que coincida, ¿no? Pero en realidad, ya en cuanto empieza a ver eso, ya tenemos un conflicto. Pero simplemente es un choque de pretensiones, queremos cosas diferentes. Esa es la escuela 2, que nos dice, pues así es, el conflicto existe. Y
hay que verlo como eso. Vamos a encontrar conflictos eventualmente. Ya. Y la escuela 3 dice, el conflicto es positivo. Claro, hay diferentes tipos de conflicto también, ¿eh? Hay conflictos que son totalmente destructivos, que acaban con una relación laboral, de empresa, de cliente, de familia, todo. Y hay conflictos que son constructivos, pero eso es lo que buscamos. De hecho, se promueve el conflicto dentro de la organización. Como pequeños proyectos, pequeños retos, pláticas en donde haya un debate, porque enriquece. ¿Cómo? Te permite desarrollar habilidades de comunicación, habilidades de negociación, te permite ver al otro, entender al otro. A lo mejor su idea no es tan mala, por cierto, ¿no? Te permite ver qué está haciendo el otro, ponerte en sus zapatos, desarrollar esa empatía. Te permite ser más creativo para convencerlo. Te permite desarrollar habilidades en todos los sentidos. A lo mejor tienes que investigar más determinadas áreas de la empresa que no habías visto, determinados clientes que no te habías planteado. ¿Por qué? Porque el otro te está retando con su visión diferente, te está retando a demostrar que la tuya es mejor. Entonces, te va a hacer crecer. Y es lo que se busca en algunas empresas. Entonces, si nuestra cultura está en la escuela 1, que es la que no quiere conflicto, no nos va a gustar negociar, porque negociación implica solucionar conflicto. En cambio, si la escuela es la 3, lo que dice es, bienvenido el conflicto, vamos a crecer en conjunto. Y frente a ese conflicto hay diferentes maneras y estilos de verlo. Ahí está la negociación. La negociación nos dice algunos autores que es un proceso de comunicación en el que buscamos llegar a acuerdos con el menor desgaste de recursos y manteniendo las relaciones armoniosas de modo que podamos influir en el otro. No manipular, lo que les decía hace rato, no vamos a manipular. La influencia es convencerlo. ¿Por qué? Vean qué importante la comunicación. En la comunicación nos metimos en su mente. Cuando hablamos de entender las necesidades, de entender esos intereses, nos metimos en su mente. Y entonces podemos influir. Ve, mi proyecto soluciona lo que quieres. Vamos a llegar al centro de tu problema y a solucionarlo con esto que te ofrezco. Por eso es un proceso de influencia. No es manipulación. La manipulación acaba rompiendo las relaciones porque la manipulación se siente. Viene la incongruencia. La incongruencia siempre se capta. Entonces, aquí la idea es que logres entrar en su lenguaje, logres entrar en el centro de su problemática y le ofrezcas la solución. Ahí estás influenciándolo. Y hay diferentes acercamientos. Puede ser a través de la negociación competitiva. Bueno, empezamos con la acomodativa. La acomodativa es una adaptativa a ceder. Es hoy cedo para mañana obtener algo. Normalmente se da en los inicios de las relaciones, por ejemplo, en Telcel, ¿no? Te dan el super equipo y el super programa y el super proyecto de datos, etcétera, 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 para que te vuelvas cliente. Y entonces la renta eterna, ¿no? Entonces cedo ahorita para obtener algo después. A veces así es en las empresas. Ahorita te acepto el puesto de asistente y después quiero la gerencia. Pero en 6 meses, te demuestro ahorita y en 6 meses quiero la gerencia. Y ahí está la negociación dada. Ahorita cedo para después. La competitiva es ganar, perder. Yo gano, tú pierdes. Tú ganas, yo pierdo. Es suma cero. Esta es una tendencia generalizada negativa porque es la de las menos eficaces. Claro, muchas personas negocian así porque es la más fácil. No necesitas nada, simplemente te montas en una posición y no me sacan de esta posición porque yo soy Juanito Pérez y como soy me llamo y no me sacan de aquí. Y el otro está igual y entonces tras. Y claro, si te encuentras con alguien que tiene una posición, una forma de negociar débil, pues lo deshaces porque va a ceder. Y eso es lo que busca un competitivo. Pero si se encuentra con otro de su tamaño, pues entonces van a estar así.
Ahora, si tú sabes que no te gusta, que tú tienes un estilo débil, eres un tipo de negociador débil, y es que nuevamente es cultural, es por la aversión al conflicto. No es que tú seas débil, simplemente es algo que en cuanto haces conciencia, dices, aquí no me gusta estar, y te mueves para el otro lado, te mueves para un centro. De hecho, los que desarrollaron el énfasis de la negociación colaborativa, que es la negociación basada en principios, se dieron cuenta de esto. Estaba el negociador duro y el negociador blando, pero ninguno de los dos son eficaces. Obviamente el blando no es eficaz porque este lo golpea, pero este tampoco es eficaz porque no se logra la mayor parte del resultado siendo duro. Acaba con la relación. Nadie quiere negociar con él, nadie quiere trabajar con él, es un abusivo. Usa la violencia, en fin. Entonces, hay un negociador en medio, es el basado en principios. Y una negociación típica basada en principios es la negociación colaborativa. De hecho, la negociación basada en principios es negociación colaborativa, que aquí busca que los dos sean creativos, lleguen a acuerdos, satisfagan sus necesidades y sus intereses, pero no viendo un pastel fijo. En realidad, el pastel no es fijo. Hay un ejemplo de unos niños que querían una naranja y entonces lo que hicieron fue partir la naranja a la mitad y decimos, wow, ya lo logramos. Eso es una negociación por compromiso. Está justo a la mitad. ¿Por qué? Porque no entendimos qué querían. El niño A quería hacer un pie y entonces quería tener la cáscara. El niño B quería hacer un jugo, entonces quería la pulpa. ¿Para qué partir una naranja? Este tiró la cáscara y este tiró la pulpa. No llegaron al centro de la satisfacción de sus necesidades e intereses. Entonces, es importante que tengamos eso en consideración. La negociación colaborativa no es un pastel fijo. Y la negociación evitativa es un perder-perder. Porque no me gusta la negociación, entonces no entro a la negociación. Ay, quedan lo que quieran. Ay, bueno, que sea como tú digas. Ah, bueno, mejor no negociamos ahorita, ¿ok? Entonces, este es un problema importante. La negociación evitativa es 0-0, nadie gana nada. Siempre se gana algo en la negociación, siempre. Estás mejor que como estabas antes. Entonces, es importante negociar. La cuestión es que no se pierda el foco de que quieres, por eso la planeación. Y aquí van a hacer ustedes un test, es el test de negociación para ubicar qué estilo tienen. No hay estilos buenos y malos, simplemente son los estilos que están, primero háganlo, no lean en qué consisten, sino háganlo, lo que más les resuene y... Bueno, obviamente no lo veamos como que sean buenos y malos, sino como que hay áreas de oportunidad en nuestra forma de negociar y si no nos gusta esa forma, pues hay que movernos hacia otra, ¿ok? Entonces esto es así verlo sin ese juicio que es muy negativo. Y vamos en el tema 5 a hacer un ejercicio. Ahora, el punto del liderazgo. Aquí hemos hablado de muchos aspectos de liderazgo que son muy importantes y que quiero que reflexionen. Les puse un video que me gusta mucho en cuestión de... Ay, no está aquí el video. Estos son los modelos de liderazgo. Se han analizado mucho cuáles son las características, las mejores características que debe tener un líder. Y, bueno, hay toda una serie de discusión si debe de ser autoritario, si debe ser democrático y cómo nos comportamos. Entonces, vamos a ver que hay diferentes modelos que hacen más énfasis en algún aspecto o en otro. Lo importante es que veamos cuáles somos nosotros, porque nos podemos mover, es flexible como la personalidad. Miren, vean, estaban en los otros puntitos que ven aquí, están los modelos de liderazgo y aquí está el video que van a ver. De este video hay varios ejercicios. Ahí está este video que es el líder, cómo logra transformar a su equipo. De hecho, no era un equipo, era un grupo.
Y era un grupo que tenía muchos, muchos problemas. Entonces, ¿cómo logra? Y es un caso real, de hecho, que se llevó a la pantalla grande con Denzel Washington. Está muy bien lograda el trabajo. Y es cómo llega a ese grupo a convertirlo en un equipo de trabajo. Porque el grupo es nada más, tenemos intereses al final que están generalizados, son organizacionales, pero cuando se logra tener un equipo, el equipo, cada uno de los miembros se vuelve corresponsable de los resultados y llega a sentir que el aporte que él da al sistema es total y absolutamente imprescindible para que todo se mueva. Y no dejan que la parte delgada, la parte frágil, que de hecho así es, la parte más frágil, más bien el resultado de todo el sistema depende de la parte más frágil. Esto es importantísimo entenderlo en materia de trabajo en equipo, porque a veces nuestro miembro del equipo más débil le va a dar toda la fortaleza a todos los resultados. Entonces el equipo entiende esto y entonces apoya a cada una de las partes a que crezca. Y un líder transformacional logra que su grupo se convierta en equipo y que se integre y empiecen cada uno de los integrantes a entender que ese proceso está más allá de sus resultados personales. Los objetivos se salen de la persona para que jalen a todo el sistema. Eso es el líder transformacional que es a lo que se quiere llegar. Hay varias teorías sobre lo que es el liderazgo, obviamente varios modelos, y algunos están muy enfocados en dar las instrucciones, el ser claro con las instrucciones, el democrático es hacer participar a los otros, el laissez-faire es dejar que los otros hagan, que eso es muy delicado, porque entonces estamos claudicando en nuestra función, pensemos en que somos los reyes del proyecto. El transformacional, que es llevar al grupo a que sean un equipo y en que logren los más altos estándares. Y el transaccional, que es, logramos porque hacemos transacciones. Entonces, pues sí, es muy, muy funcional, pero no es lo máximo que podemos obtener. Entonces, aquí el ejercicio está en, bueno, vean los diferentes elementos, los vamos a seguir comentando mañana porque vamos a ver coaching, para que ustedes analicen los valores que tiene cada uno de los líderes. En esta parte está el video, analizarlo, tiene que ver con trabajo en equipo y liderazgo. Y este es un ejemplo muy bonito sobre liderazgo transformacional, para que lo vean, son 2 minutitos, pero está muy, muy chulo. Y esta es la tarea. Este es un test sobre liderazgo, es su test para que ustedes evalúen nuevamente, sin críticas, muy neutro, para que ustedes determinen si son líderes autocráticos, laissez-faire, o democráticos, ¿ok? Y esa es la tarea para el día de mañana. ¿Alguna duda? Perdón. ¿Alguna duda? Todos estamos sí, bien. Sí, me trae una duda en el chat. Preguntan si podría recapitular acerca de qué es lo que tienen que entregar, cuáles son las actividades que se entregan en equipos y por qué medios se les va a hacer llegar. Ok, vamos al portafolio. Aquí están. En el portafolio vienen las instrucciones. La matriz es individual, ¿ok? Es tu día de actividades, tu semana de actividades. Si puedes hacer la semana, sería genial. Total, al día lo vas tú puliendo. Y empezamos ya con el siguiente aspecto, que es la elaboración de ensayo grupal, este ya es grupal, sobre las medidas a considerar para que el grupo de trabajo se convierta en un equipo de trabajo.
revisan la presentación de, que les mandé del duelo de titanes, ¿no? Y entonces, a ver qué ideas vienen sobre esos requerimientos para que el grupo deje de ser solo esos elementos aislados y se convierta en realmente en un equipo. Piensen en esos elementos de comunicación, piensen en esos elementos de negociación, piensen en ese estilo de liderazgo que necesitarían, piensen en cómo se dirigirían a ellos, en qué horario trabajarían con ellos, cómo delegarían, todo lo que me puedan decir de acuerdo a lo que vimos hoy. Y el video es un ejemplo, pero tiene muchos elementos muy interesantes. ¿Ok? Y hasta ahí vamos con las tareas, porque ya la siguiente tarea son eneatipos. Y todavía no los hemos visto, ¿ok? Y estas se mandan, pero se manda en un solo documento. Ustedes determinan quién es el líder de su equipo, va a ser el que va a enviar toda la actividad concentrada. Es un documento en Word. Lo que sí va a hacer de los 10 participantes individuales, la primera parte, porque es matriz. Cada quien tiene sus propias necesidades y requerimientos laborales, personales, etcétera. Entonces, ahí sí van a colocar los 10 trabajos al principio, en el punto 1, en el punto 2, ya es grupal, es un ensayo grupal. Y la idea es que sea muy puntual, una hoja, ¿ok? Hay que concentrar al cerebro para que nos resuelva, y en una hoja voy a hacer A, B, C, D, E, para lograr que mi grupo se integre y se vaya convirtiendo en un equipo. Y utilicen todo lo que vimos hoy, cómo me comunico, qué voy a hacer, a qué horas lo voy a hacer, cómo voy a delegar, qué le voy a delegar, qué valores tengo que mostrar, en fin, de todas las ideas que me puedan decir para hacer que las personas se sientan con esas ganas y esa ilusión de lograr en conjunto. Eso es lo maravilloso, ese liderazgo transformacional en donde la persona se transforma con mi proyecto, que acaba, lo interesante aquí es que es su proyecto. Recordemos que hay que involucrarlo en el proyecto, ¿ok? En el establecimiento de los objetivos, en el establecimiento de las pautas, en la medida en la que se involucra, entonces va a sentir esa corresponsabilidad porque es su idea. Bien, ¿alguna otra duda? Ok, ahí está el link, exacto. Es el mismo link de ayer, ¿eh? Es el mismo link de ayer, entonces es la misma. No la vamos a cambiar, con esa pueden estar tranquilos que está. Ok, pero si la necesitan porque no vinieron ayer, pues sí, con gusto se las mandamos. ¿Todo quedó muy claro? Excelente. Excelente, pues muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que tengan muy exitoso día y aplicar las cosas. Aplicar todo. Y no sé si al ratito podríamos platicar sobre un ejercicio que quiero realizar. ¿Sí? Ok. Claro que sí, maestra. Me comunico con usted vía telefónica para acordar la actividad. Esta actividad que menciona también la maestra de una semana, independientemente de que acabemos el curso mañana, las actividades todavía se van a seguir recibiendo durante esa semana. Entonces, para que lo tomen en cuenta, esa es la finalidad de que estén los grupos hechos. Los que no hayan podido contactar a su equipo, vía Ana, me parece. Ana, si quieres esperarme tantito en la sesión, en la sala, y vemos cómo solucionamos el tema de tu equipo. Si ya no hay más dudas o comentarios acerca de las actividades o de la sesión de hoy, nos vemos mañana. El acceso es con la misma liga y la presentación también ya se las mandamos en el chat, se las pongo nuevamente. Es la presentación que ha utilizado la maestra el día 7, la misma que utilizó hoy y la misma que utilizará mañana. Es el mismo link, no se preocupe. Sí, perfecto. Gracias. Pues muy bien, entonces nos vemos mañana. Mucho éxito. Claro que sí, maestra. Gracias. Buen día a todas y todos. Igualmente. Gracias. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego, gracias.